todos los amigos de octubreprimera.com, un gran saludo desde acá de las tierras de los Llanos Orientales, desde el departamento de Meta. Estamos presentando la nueva RAM 1500, la cual cuenta con una serie de cambios que mejoran su apariencia exterior, su apariencia interior. Y pues bueno, vamos a mostrarles principalmente lo que tiene que ver en el frontal del vehículo. Tenemos un nuevo conjunto óptico, es decir, nuevas farolas que están divididas en un cuadrante, es decir, tenemos cuatro recuadros. Esto se hace oyendo la sugerencia de muchos consumidores que de pronto demandaban mejor visibilidad con el vehículo. De la misma manera tenemos nuevo bumper y un nuevo deflector, que es este, el cual mejora la resistencia frente al viento para tener mejor consumo de combustible a la larga. Esto es lo más importante, digamos, en lo que tiene que ver de diseño y la nueva parrilla. La nueva parrilla tiene un carnero de RAM acentuado, es decir, lo tenemos con mayor relieve y una pequeña hendidura acá que lo único que hace, digamos así, es distinguir el año modelo anterior a este. Todos estos cambios que he mencionado es simplemente, primero, para refrescar un poco la apariencia y segundo, para mejorar la resistencia de la camioneta frente al viento. Hay una característica importante a nivel de desempeño que incorpora la versión 4x2 de la RAM. Hay que recordar que nosotros actualmente tenemos dos versiones de RAM 1500, ambas equipadas con el motor 5.7 litros con caja automática de 6 velocidades, 4x4, 4x2. Para esta última, para la 4x2, tiene tracción trasera, pero incorpora un nuevo eje trasero con diferencial de derrape limitado. Esto es una característica muy valiosa, especialmente cuando se enfrenta uno a terrenos con algo de dificultad para mejorar el desempeño. En la parte trasera de la camioneta vamos a encontrar nuevas farolas e igualmente el carnero más acentuado, de la misma manera que el panel frontal, digámoslo de esa manera. Bueno, de primera mano, el conductor va a encontrar un nuevo tablero mucho más legible, con indicadores electroluminiscentes basados en 6 relojes y una nueva pantalla central de información que brinda toda la información necesaria para la ruta, ya sea por carretera, ya sea por ciudad, ya sea por trocha. En el habitáculo vamos a encontrar también un sistema U-Connect con pantalla táctil, en esta ocasión pantalla táctil de 5 pulgadas, que tiene sus entradas auxiliares y tiene su puerto USB, tiene su interfaz para manejar el iPod inmediatamente acá para brindar más comodidad y más seguridad. De igual manera les mencionaba lo de los asientos, son mucho más cómodos en esta ocasión, y también tenemos un descansabrazos acá rediseñado con 3 portavasos y acá para guardar objetos, monedas, puerto USB, entrada auxiliar adicional. Todo esto para mantener la conectividad, obviamente, con los teléfonos móviles o dispositivos portables de música. Es un ambiente de verdad mucho más agradable. Es un ambiente igualmente de trabajo, con materiales resistentes, pero mucho más suaves, que le van a brindar comodidad, durabilidad y obviamente, digámoslo en general, confort. Bueno, digamos que lo que hemos buscado en estos dos días de compartir con ustedes es llevarlos a que realmente se viva la esencia de la marca. O sea, normalmente uno encuentra que la gente venía acostumbrada a comprar carros por precio, y estamos encontrando una evolución dentro del consumidor colombiano en donde, pues, definitivamente ya estamos migrando temas de seguridad, temas de confort, y el siguiente reto grande es que migren a estilos de vida. Y particularmente lo que hemos venido trabajando nosotros como grupo en Colombia, y que hemos, pues, querido compartir con ustedes en estos dos días, ha sido la experiencia de RAM. Queremos que nuestros clientes y nuestros futuros clientes puedan vivir realmente la esencia de la marca. Cumplimos con todo el tema de seguridad, cumplimos con todo el tema normativo, cumplimos con todas las capacidades de trabajo que queramos, pero queremos migrar un poco más allá y que el cliente pueda sentirse y pueda vivir cada minuto y cada segundo de su pasión por su producto y por su marca. En este caso, con la RAM, como les decía,
hemos querido aprovechar un espacio como son los Llanos Orientales, que es una zona, digámoslo, de trabajo, de vaquería, de ganadería importante del país, y creemos que es una esencia súper natural para desarrollar el contexto de RAM. Por eso estamos pues hoy en estos terrenos. Y un poco lo que queríamos también pues aprovechar en estos 2 días es que ustedes como consumidores pudiesen aprovechar lo que es realmente el producto. Estamos claros que estamos compartiendo con ustedes el estilo de vida de la marca, pero al mismo tiempo queremos que entiendan que nuestros productos no son solo vehículos de trabajo, son vehículos con exceso de confort, con exceso de espacios interiores, con exceso de seguridad, y eso normalmente el consumidor de pickups no está acostumbrado a eso en Colombia. En Colombia el mercado de pickups se ha caracterizado por un mercado de camionetas de trabajo, pero hasta ahí llega. Hoy con RAM estamos dando un espacio donde la gente puede encontrar confort, seguridad activa y pasiva, y adicional a todo eso, todas las características importantes que tiene RAM como marca y como producto pues, en el tema de trabajo. Eso es lo que estamos compartiendo con ustedes en estos 2 días de experiencia RAM. Bueno, queremos invitarlos en esta oportunidad a que compartan con nosotros todas nuestras experiencias a lo largo de las diferentes marcas que representamos. Estamos con 13 concesionarios a nivel nacional, con un trabajo muy, 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 muy importante en lo que ha sido el desarrollo de nuestra red de concesionarios y con la idea de seguir ampliando para que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad y el goce de vivir las experiencias a través de nuestras marcas. Thank you.